En los últimos días anduvo rondando por los medios de comunicación la palabra neutralidad. Algunos se autodefinen neutrales para no jugarse por nada. Otros los llaman tibios, esos que no quieren quedar mal con nadie o quieren quedar bien con los propios y los ajenos. Imagínense ustedes qué hubiese pasado si todos los hombres que participaron en los acontecimientos de mayo hace 202 años y en las luchas por la independencia de nuestra patria y de América se hubiesen declarado neutrales, sin importarles el sometimiento que se ejercía desde España sobre las tierras conquistadas y por ende sobre las personas, sin preocuparse por la libertad de los hombres y de las mujeres en situación de esclavitud, condenándolos al analfabetismo, la miseria y la muerte. Entonces me pregunté, ¿cómo será la vida del que se dice neutral? ¿Será neutral en todo el que se supone neutral? Porque no se puede ser neutral ante las injusticias. No se puede ser neutral ante la discriminación, sea cual sea el origen y el motivo de la misma. No se puede ser neutral ante la marginalidad a la que se ven empujados algunos hermanos. No se puede ser neutral ante el desamparo, el dolor, el aniquilamiento de los pueblos originarios. No se puede ser neutral frente a la desigualdad de oportunidad que tienen algunos niños y niñas. Es más, quisiera pedirle que no sean neutrales ante lo que acabo de decir. Estén de acuerdo conmigo o piensen distinto, eso es lo de menos. Tomen partido. Hay que comprometerse como lo hicieron los patriotas de 1810. No debe haber nada que nos haga sentir más vivos y más útiles que la participación. Ese es el objetivo y el fin de la democracia, que debemos defender aún cuando no hayamos participado para poder conseguirlo. Muchísimas gracias. Bueno, hoy es un día de fiesta. Un día de fiesta porque estamos cumpliendo 202 años de nuestra Revolución de Mayo, ¿no? Y ¿qué nos viene a la mente cuando decimos 25 de mayo de 1810? Y nos viene lo que nos decía la maestra acá, ¿no? Nos viene la no neutralidad, el actuar, el trabajar, el participar, el todos los días, en el marco de aquellos valores que en 1810 levantaron aquellos puñados de hombres que dijeron basta del poder y del poder angustiante que la corona española nos imponía. No fue fácil la lucha, no va a ser fácil nuestra lucha. No fue fácil porque corrió mucho agua bajo el puente para lograr lo que hoy hemos conseguido. Tenemos que lograr aquel ideal que tuvieron los héroes de mayo. Una independencia, pero con trabajo y con justicia. Feliz Día de la Patria. Y que la disfruten y que lo construyamos entre todos. Desde Luján, hacia la provincia y hacia la nación. Gracias.